Curioso, mi vida ha estado siempre llena de palabras, de textos, de discursos, de locuciones, de significados que tantas veces tensionaron los significantes. Y sin embargo, hoy, ahora cuando todo es incertidumbre, no lo van a poder creer. Necesito urgente un apuntador, una apuntadora. No lo sé. O más bien, alguien que me ordene todo eso frente a un desborde de emociones, impresiones, reflexiones que al tomar conciencia de la pérdida de libertad, se sobredeterminan unas con otras. Un vacío me invade hasta que raudamente se llena de bronca, de fastidio, de hastío, de sinsentido, ¿por qué no decirlo?, de angustia. Entonces pienso una vez más en ese qué hacer, que tanto he repasado en situaciones aseadas, y me encuentro una vez más con el desafío de romper las cadenas, de saltar el aislamiento. Eso, romper las cadenas y saltar el aislamiento de los oprimidos, justificando el nombre de la razón de Estado, de una patria en peligro y de pensar al otro en patria. O de convencerlos que cuidarse es denunciar al que no se cuida, ni te cuida, al punto de llevarlos a besar sus cadenas y colaborar en la producción de las mías. Y cuando pienso en el miedo, quiero seguir gritando cada vez más fuerte libertad. Como un sueño eterno siempre presente, donde el capítulo siguiente está por venir. Entonces, si libertad es revolución y es un sueño eterno, no cabe otra posibilidad para el triunfo de la libertad que hacer de ese sueño revolucionario una realidad viva. Acá está el pueblo, donde el sueño de la libertad se ha convertido en el grito de la hora. ¡Vamos! Vamos. Abandona la incertidumbre. Entierra la nostalgia y los temores que nos amordazan. Yo pondré mi voz para el que quiera usarla.
como su propia voz, como su propia alma. Pondré mi propia voz para los que quieran usarla, para que hagan suya la revolución de la libertad. Para poder romper las cadenas y para que nos juntemos pronto en un solo grito. ¡Libertad! 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 Desaparecí, a mi propio entierro fui.